Hola chicas, estoy de vuelta con ustedes y vamos a estar realizando esta vez un dije tipo diamante que vi por allí y la verdad quise recrearlo, está muy lindo y estoy usando un esmalte semipermanente blanco en un tip. Vamos a tomar un cuadrito de papel aluminio y vamos a doblar en cuatro partes. Luego vamos a hacer tipo conito, como un triangulito, y vamos a doblarlo nuevamente para ponerlo más finito, otra vez tipo conito. Luego en la punta vamos a doblar para hacer ese efecto en el centro de diamante. Vamos a abrir el papel, vamos a abrirlo y observen, allí se marcaron las líneas. Vamos a tomar una tijera pequeña y recortar, depende de la figura que ustedes deseen. Yo estoy haciendo un círculo. Ahora vamos a tomar nuestra uña, vamos a medir y vamos a tomar un finish gel o un top coat para adherir esta figurita que estamos haciendo para simular el diamante con papel aluminio. Adherimos y apretamos bien con los deditos y llevamos a lámpara. Lo llevamos por 30 segundos. Una vez que sale, vamos a colocar nuevamente el top coat o finish gel y vamos a colocar nuestras piedras, cristales, lo que ustedes deseen. Yo les estoy poniendo estas piedritas, una es tamaño número 8 y otra es tamaño número 3, para que se vea diferente y bonito. Yo las voy a ir pegando poco a poco con el mismo top, se van a ir pegando, se van a adherir al papel aluminio. Vamos a ir poco a poco, hay que tener paciencia, eso sí les digo, pero créanme que queda súper lindo este diseño. Yo lo vi y me encantó y quise recrearlo. Ahora vamos a colocar unos balines o caviar, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a adherirlos poco a poco, hay que tener paciencia porque sí batallé para ponerlos. Vamos a ir poniendo de a poquito por todo alrededor. El diseño no se logra apreciar muy bien, chicas, por la cámara, pero créanme que se ve genial. Ahora voy a usar este forma gel de Mia Secret y voy a colocar aquí en el centro para hacerlo en relieve y se vea más real. Este dije lo llamo yo porque la verdad no sé cómo se llama esta técnica, chicas, pero yo lo llamé dije diamante. Lo llevamos a curar a lámpara y luego finalizamos con el finish. Y listo, chicas, queda hermoso.